Bienvenidos a la clase número 19 de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio de unidad que es de las plantas y de los animales, pero que viven y habitan nuestro país. ¿Ya? Hoy día nos acompaña la tía Cintia, la tía Rocío, la tía Nicole y quien les habla, que yo soy la tía Claudia, ¿cierto? La clase del día de hoy es la que no tuvimos el día lunes, ¿ya? Así que, como con las tías tenemos tantas ganas de seguirles enseñando, recuperamos este día de hoy. Acá, como ya vimos anteriormente con la tía Cintia, la fecha. Hoy es miércoles. Entonces usted, aquí arriba donde están los días, busca el miércoles. Usted puede leer la palabra miércoles perfectamente, pero si le cuesta, basta con que usted lea mi, y ya va a tener que saber que es el único día que comienza así. Y es el miércoles, el segundo miércoles de este mes. Tenemos el primer miércoles ahí y este es el segundo. Entonces, es miércoles 14. Las reglas ya las conocen. La regla más importante, siempre mantener el silencio guardadito ahí, para no interrumpir la clase y solo sacarlo para responder. Y el nombre. Bienvenidos, chiquillos. Los materiales para el día de hoy ya se los habíamos mostrado. Los dos libros de historia, ya les decíamos que si les falta alguno, no importa, porque acá nosotros siempre les mostramos todo, así que no se preocupen. El cuaderno de ciencias naturales, si no lo tiene, puede usar otro igual. Y sus útiles escolares. Primero, vamos a partir recordando lo aprendido en relación a los animalitos, ¿ya? Nosotros estudiamos la clasificación de animales según lo que tienen encima de sus cuerpos, que se llama cubierta corporal. Vimos que habían unos que tienen plumas, escamas, pelos y piel desnuda. También los clasificamos por lo que comen, por su alimentación. Tenemos animales carnívoros. Aquí ya me gustaría escuchar un ejemplo de animal carnívoro. Hoy se adelantó. ¿Qué niña nos puede colaborar con un ejemplo de un animal que sea carnívoro? Ya, la Polet tiene la manito arriba, el Benjita. Ya, Polet, te escuchamos. Los carnívoros son los leones, el puma, los tigres. Oye, Polet, está perfecta tu respuesta. ¿Y qué es lo que comen ellos? Carne. Bien, Polet, muchas gracias. La Polet nos dio algunos ejemplos de animales y nos dijo que los carnívoros comen carne. Después tenemos otra clasificación que eran herbívoros. ¿Quién recuerda de qué se trata esa clasificación? ¿De los otros que quedaron con la manito arriba todavía quieren participar? Ya, Benjita, díganos, ¿de qué se trata cuando hablamos de herbívoros? Los animales que comen plantas. ¿Y te conoces tú algún ejemplo de un animalito que coma eso? El ciervo. Ya, muy bien. Entonces, la jirafa. Esa también, la dibujamos también, ¿cierto? El jabalí. Muy bien, mijita. Y el último es omnívoro. ¿Quién nos puede hablar respecto a esa última categoría de animalitos? A ver, algún voluntario. La Rocío está jugando con el pelo, fíjense que está tomando ahí la palabra. El Brunito tiene la mano arriba. Ya, y después vamos a escuchar a la Dafne también. Ya, Brunito, díganos. El mono, el chancho. ¿Qué comen los omnívoros, Bruno? De todo. Eso es, cierto, esa es la mejor definición. De todo, es una dieta mezclada y variada. ¿La Dafne conoce algún otro animalito omnívoro, además de los que ya nombró el Bruno? El cerdo come de todo. Exactamente, es un animalito herbívoro porque come de todo. Muy bien. Y el cerdito y también el jabalí, ¿ya? No come solamente plantitas. Entonces, cuando comen de todo, son omnívoros. Ya, chiquillos. Hoy hay personas esperando para entrar. Ahí están entrando. La otra forma de clasificación que estudiamos fue dependiendo el hábitat. Dijimos que habían animales acuáticos, otros terrestres y otros aeroterrestres, ¿cierto? Y dependiendo dónde ellos viven, es la estructura de su cuerpo.
¿cierto? Para poder movilizarse. En este caso, utilizan las aletas y la cola. Los terrestres ocupan las patas. Y los aeroterrestres utilizan sus alas y también sus patas, dependiendo de dónde ellos habitan, cómo tiene la forma su cuerpo para poder movilizarse. Y en el caso de los animales marinos, también tienen otra forma para poder respirar bajo el agua. Eso no lo hemos estudiado aún, pero usted también lo sabe, ¿cierto? Porque nosotros, que somos terrestres, no podemos respirar abajo del agua, ¿cierto? Entonces ellos tienen otra forma de la que sí pueden lograrlo. Entonces, para terminar esta unidad de animales, vamos a tomar el cuaderno de actividades, que es ese que está aquí, y vamos a buscar la página 48 y 49, que hay unas páginas aquí que dice evaluemos lo aprendido, donde ustedes van a aplicar todo lo que acabamos de aprender en estas tres clases que dedicamos a la clasificación de animales, ¿ya? Aquí hay un perrito y tenemos que marcar cuáles son las características que tiene cada uno de estos animales. Hay un perro. ¿Qué animal es este? Ese rosadito. Ah, están buscando la página todavía. Ya, demos un momento más. Vamos, vamos, Samir. Busca, busca, busca. Es la página 48 y 49. ¿La Rafa encontró la página? ¿El Aarón encontró la página? ¿Sí? Oye, Aarón, ¿qué animal es este rosadito? El que está abajo del perro. ¿Lo conoces? Ese, mira. ¿Lo conoces? Dice que no lo conoce. ¿Y el que está más abajo de ese otro desconocido? ¿El último? Pez. Un pez. Muy bien. Gracias, Aarón. Vamos a ver si otro compañero conoce ese animal, que no es muy conocido en realidad. ¿Quién conoce a ese rosadito que está allí? El Benja, tío, tiene la manito arriba. Ya, hoy el Benja conoce todos los animales. No, tía, ¿y sabes lo que hace el Benjita? Tiene su manito flamenco arriba y bien, la otra la punta. Un flamenco. Bien, un flamenco. Rosado. Muy bien, Benja. Muy bien. Sí, él se apunta a sí mismo, tía. Es un flamenco. Ese animalito lo vamos a estudiar el próximo año cuando aprendamos a leer y escribir fla, fli, fli, flo, flu, que es algo que ya no vamos a alcanzar a ver este año. Siempre se ve el flamenco, tía, cuando estudiamos esa letra, porque no es un animal muy conocido, en realidad muy popular. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Marca la característica de cada animal. Primero está la tipo de cubierta corporal. Si usted no encontró el libro, no importa, mire la pantalla y concéntrese. El perro. Y usted va a poner aquí, si tiene plumas, marca aquí. Pero no tiene plumas, ¿cierto? Acá va a marcar si tiene pelos. O aquí va a marcar si tiene escamas, ¿ya? Y después al lado vamos a marcar, este animal tiene para movilizarse patas, marco ahí. Alas, imagínese un perro con alas. O aletas y cola. Entonces usted va a marcar una de cubierta corporal y una de la parte del cuerpo con la que se movilizan esos animalitos. Así que vamos, vamos, vamos. Ya lo hice. Muy bien, Amir. El flamenco y esas cosas rosaditas que están ahí, quizá ustedes en el libro lo pueden ver mejor, porque ahí se puede apreciar si son plumas, si son escamas, si son pelos. Pero si no lo logran descifrar, ahí les vamos a dar la respuesta. Mientras tanto, el que ya terminó de marcar la opción correcta, va a avanzar acá a la pregunta 2. Dice, ¿en qué se parecen estos animales? Entonces usted va a tener que concentrarse mucho y pensar. Cuando yo hablo de cosas parecidas, hablo de lo que tienen en común. ¿Ya? Entonces, el búho, este pajarito y esta avestruz, ¿qué tienen en común? ¿En qué se parecen? Uno, usted podría decir muchas cosas. Primero podríamos decir que son animales. Eso es lo primero que tienen en común, que son seres vivos, que respiran. Pero aquí las alternativas que me están dando son en que tienen plumas o en que son del mismo tamaño. Entonces usted marque ahí la alternativa correcta.
Yo creo, tía, que esto les quedó súper claro a los niños, esta clasificación de animales. Sí, tía. Les encantan los animales. Sí, son divertidos. Sí, a los niños les encantan. Nos perdimos la salida del zoológico, chiquillos, pero lo más probable es que el próximo año podamos ir. Y ahí vamos a poder implementar todo lo que hemos aprendido, tía. Claro, mejor todavía, porque van a ir ya sabiendo muchas, muchas cosas. Ya. ¿Sí? ¿Sabe cómo yo conozco al flamenco? No, ¿cómo? Porque fui al Windsor. Y ahí tienen unos flamencos muy bonitos, Dafne. Qué bueno que pudiste ir. Ya, vamos a empezar a marcar. Voy a marcar yo con un circulito. Miren, acá dice, marca las alternativas. Correcto, ¿cierto? Marca la característica de cada animal. No nos dice si tenemos que hacer un ticket, si tenemos que hacer una cruz, si tenemos que pintar. Si no nos dice, usted puede hacerlo como quiera, ¿ya? Por eso siempre hay que poner atención en las instrucciones, pero si las instrucciones son abiertas y solamente le dice marca, yo voy a marcar pintando. Y voy a pintar completamente ese círculo. El perro tiene pelo, ¿cierto? Y acá, patas. Usted vaya revisando que tenga lo mismo, ¿cierto? A ver, dedito para arriba, ¿todos tenían lo mismo o alguien opina diferente aquí? A ver, Ámbar, ¿cómo vas? Bien, el Leo me dice el dedo para arriba. Rocío, ¿cómo va usted? Bien, también. El Luis Felipe también hace el dedito para arriba. ¿Quién ahí terminó? Bien. El flamenco tiene unas plumas hermosas, ¿cierto? Unas plumas de color rosado maravillosas. ¿Y qué creen ustedes? Este animalito, tía, ¿cómo se movilizará? Patas, alas. ¿A quién le gustaría ver, tía, si alguien nos puede ayudar? A ver. ¿Quién puede participar aquí? Las Meggy, tía, tienen la manito arriba. El Ethan. El Leonel, parece. Sí, el Leonel. Ya, el Leo, no lo escuchamos hace rato. Sí. El Leito, se entusiasmó, tía, ahí colocando el audio. Ya, pues Leo, vamos. ¿Qué crees tú? Tiene patas. Tiene patas, sí, efectivamente tiene patas. ¿Y eso será todo o lo que tiene? ¿O quizás tiene algo más que también lo ayuda a movilizarse? Mira, te voy a dar una pista. Es que el flamenco se considera una ave. ¿Qué le faltaría marcar? Ahí tú lo ves caminando. Pero también... el flamenco te podría sorprender un día de estos volando. Pero no vuelan. ¿Tú crees que no vuelan? ¿Es porque no los has visto volando? Los flamencos caminan, nadan también, son buenos nadadores y además vuelan. Así que vamos a marcar aquí las patas y las alas, porque el flamenco es una maravilla de animal, Leo, que no te dejaría de sorprender cada característica que tiene. Yo creo que varios se sorprendieron, tía. ¿Alguien había marcado ambas? La Isabela, tía, dice que había marcado ahí, ¿viste? Ellos ya sabían algo más del flamenco. Tía, pero muy bien, porque así uno va aprendiendo. Claro que sí, esto yo lo aprendí recién. Sí, lo busqué ahí y dije, oye, este flamenco volará o no volará, porque esas plumas maravillosas que tiene... Claro que sí, las utiliza para Oye, y vuelan rápido y vuelan todos juntos. Así que les voy a mandar después de unos videos de unos flamencos volando. Muy bien. Y nos queda el último, que es este pez. ¿Tiene plumas? No. ¿Cierto? No tiene plumas. Tiene... a ver, ¿todos terminaron ese? ¿Sí? Son escamas. Y acá, este animalito, vamos a marcar que tiene aletas y cola para movilizarse, ¿cierto? Entonces, ahí está lista esa tarea. ¿Ya adivinaron acá? ¿Ya analizaron lo suficiente? ¿Qué es lo que tienen en común esos tres animales de allá? ¿Qué tienen en común? Aarón Acuña, díganos, ¿qué tienen en común esos animalitos? Estos de acá, ¿qué tienen en común? ¿La pluma o el tamaño?
Las plumas. Ya, el Aarón dice que las plumas. ¿Alguna otra persona que nos quiera comentar qué vio? Manitos arriba, manitos al cielo de alguien, la Rafa. Ya, Rafa. Rafita, tía. Ah, justo. Justo la vimos. Ya, Rafa, ¿qué tienes, qué crees tú que tienen en común estos animalitos? Las plumas, porque los dos tienen plumas. Exactamente, Rafa, muy bien. Son las plumas, porque el tamaño claramente no son iguales. Nosotros ya hemos estudiado en matemática harto la comparación de tamaños. Incluso yo creo que ustedes están perfectamente capacitados para ordenar esto del más grande al más chico, del más chico al más grande. Así que claramente el tamaño no es lo que tienen igual. Y la última actividad aquí dice, dibuja un animal de Chile. Nosotros la semana pasada estudiamos algunos animales que habitan en Chile. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Se acordará alguien? Un animalito que hayamos estudiado. Hay uno que está con las letras que le enseñó la tía, con la H y la U, se llama Ue. También lo estudiamos, tía. Y tía, y aparece hasta en los símbolos patrios. Adivina quién levantó la mano. A ver, ¿quién? El Benjita. El Benja, güey. Ya, Benja, ¿cuál crees tú? El huemul. Ese mismo, bien. Valentín, como usted no estuvo en la clase pasada, yo te voy a ayudar. Mira, la semana pasada, Valentín, vimos también otros animalitos como el puma, también estudiamos la llama. Dijimos también una ballena. ¿Qué ballena era? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿quién levanta la mano, tía? La Rafa y la Isabela. A ver. Ya. A la Isa no la hemos escuchado ahora, Rafita. Vamos a darle la palabra. Ya, yo sé. ¿Cuál es? Es una ballena. Se me olvidó. Tenía otro apellido esa ballena. Tía, él había levantado la mano también. El Leonel. El Leonel la tiene arriba. Leo, ¿te acuerdas tú de algún animalito chileno? La ballena jorobada. Era algo así, muy bien. Es jorobada. Perfecto. Ahí teníamos otro ejemplo más, ¿cierto? Entonces usted tiene que dibujar ahí el que quiera. Cualquiera de esos. O puede buscar otro. Yo les dije la semana pasada que usted, como tiene tecnología en sus manitos, tiene teléfono, tiene tablet, computador, puede escribir ahí animalitos chilenos y le van a aparecer un montón. Y usted puede aprender con el computador o con el celular y conocer nuevos animalitos, ¿ya? Porque en el texto escolar venían como 6, no me acuerdo específicamente cuántos eran. Pero hay muchos más, ¿cierto? Entonces usted ahí puede aprender siempre. Esa parte del dibujo, tía, podemos dejarla pendiente para poder avanzar, ¿ya? Pero ahí hay muchas alternativas de poder dibujar algún animalito chileno. Vamos a dejar hasta ahí entonces. Con esto ya damos por terminada la clasificación de animales que íbamos a ver durante primero básico, ¿ya? Porque después tenemos que seguir viendo por las diferencias de cómo nacen, de un montón de otras clasificaciones de animalitos, pero solo vamos a llegar hasta aquí, porque por tiempo ustedes saben que tenemos menos clases de ciencia natural. Así que ahora vamos a comenzar a estudiar las plantas. Tío. ¿Quién habla? ¿Hans? No sé quién habló. Es que no había mi dibujo. Muéstramelo a la pantalla, Hans. ¿Qué pasó, Hans? Acerca el dibujo, Hans. Hans, es que tu pantalla está en negro. ¿Cómo? La pantalla de Hans, eso, está apagada, a ver. Ahora sí veo, ¿viste? Por eso no te podía ver tu dibujo porque no veía nada. A ver, acerca el dibujito para verlo. Bien. ¡Guau, qué lindo! Cuéntale a tus compañeros qué dibujaste. Es un sapo de Bullock. ¡Exactamente! El sapo de Bullock también lo vimos, está en el Leo primero, tía, en el tomo 1. Bien, ahí también el Aarón está mostrando sus dibujos. Bien, niños. Gracias, Hans.
Ya, chicos, ahora vamos a comenzar a estudiar otros seres vivos que son las plantas, que son muy, muy importantes. Ya vamos a saber por qué. Para eso vamos a ocupar este libro, que es el texto. Si usted no lo tiene, que ya sé que la Emi no lo tiene, no importa, Emi, porque yo aquí te voy a mostrar todo lo que tienes que ver. Vamos a abrir la página 88-89. Esta es una tarea que se les va a dejar a ustedes de manera libre, opcional. El que quiera hacerlo, o yo creo que ya lo han hecho, pero no sabían que estaban explorando. Aquí nos invita a ir al jardín, si no tiene un jardín, al parque, ¿cierto? Ahora que ya están levantando las restricciones, podemos salir un poquito más, siempre con mascarilla y con distanciamiento social. Sí. Pero podemos observar ahí, como muestran a esos niños, que están tocando, mirando, analizando ahí las plantas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué colores tiene esta? ¿Qué color? Hay unas que tienen flores, unas que tienen unas hojas de otros colores, más grandes, unas que son más gruesos los tallos, los troncos. Hay mucha variedad de plantas, ¿ya? Mire aquí. Aquí nos están mostrando las partes de una planta, que esta es la primera clase y la primera lección de esta nueva unidad de aprendizaje. Primero nos están preguntando cuántas de estas plantas tienen hojas, de las que tú viste por ahí, después cuando uno salga por ahí a observar. Hay otras que tienen flores, entonces usted puede salir incluso, tía, como un científico, un investigador, con una hojita y anotar, a ver, tengo aquí en esta cuadra de mi casa, tengo tres plantas que tienen hojas, tengo otras que tienen flores, otras que tienen las dos cosas. Y ahí puedo ir haciendo un estudio. ¿De qué color son los tallos? ¿Y qué son los tallos? Aquí está el tallo, mira. Aquí hay una plantita que está muy, muy clara cada una de sus partes. ¿Ya? Cada una de estas partes tiene una función específica, ¿ya? Igual que en nosotros. Nosotros también tenemos una función específica en cada una de nuestras partes del cuerpo. Las piernas son para poder movilizarnos, ¿cierto? La cabeza también tiene todas las partes del cuerpo. Yo sé. Tienen una función diferente. Mira, la persona que está al lado tuyo, Valentín, te está diciendo lo que tienes que hacer. Te están diciendo que tienes que levantar la manito. Es que ya me la sé la respuesta. Pero póngame atención. Cuando la profesora está explicando, todos los niños están escuchándome, y ahora en este momento lo que están escuchando los compañeros es nuestro diálogo, y perdimos la atención de tus compañeros en esta conversación. ¿Ya? Entonces, como todavía yo no he hecho ninguna pregunta, Valentín, no hay nada que responder, yo ahora estoy explicando nada más. Cuando yo pregunto, ustedes levantan la mano y les damos la palabra. Entonces, como les decía, cada una de las partes de la planta tiene una función muy específica, ¿ya? Aquí, arriba, podemos ver en esta plantita que tiene flores. La sílaba inicial acá es flo, todavía no la hemos estudiado, pero usted reconoce igual ese sonido, puede entender o puede decir flor, ¿cierto? Acá tenemos frutos, tenemos las hojas, tenemos el tallo, y finalmente acá la raíz. Ahora, de todas estas partes, ahora puedo escuchar. ¿Qué es lo que ustedes conocen? Y ahora te puedo dar la palabra, Valentín. Activa el audio. Parece que no lo escucho. Valentín, ahora la tía te está dando la palabra. Activa el audio. Ahí sí. Ya sé, que son diferentes. ¿Qué cosas son diferentes, Valentín? Las plantas. Ah, sí, pero ahora yo estoy preguntando otra cosa, ¿vos ves que no me pones atención? Ya, las mellizas también tenían la manito arriba. Tía, nosotras tenemos una planta que es de lenteja. Ah, y ustedes la hicieron. Perfecto. Hoy parece que se les desenchufó algo, les apareció un símbolo. Sí, se les conectó. Ya, Isabela, te escuchamos.
Ya, que yo también debajo de mi casa, como yo vivo en dos, que es como una casa que tiene dos pisos, entonces en la de abajo hay muchas plantas. Ah, qué genial, entonces ahí puedes ir a hacer tu investigación. Rafa, te escuchamos. Hermana, ¿me lo que pasas? En mi casa tenemos muchas plantas, tenemos un patio súper grande y tenemos muchas plantas. Hasta tenemos un naranjo. ¿En serio? Un tomatero. ¡Ay, se hace cilantro, flores lindas, todo eso! ¡Ay, Rafa, qué ganas de ir a tu patio! Me encantó. Yo en mi patio lo único que tengo es un auto y ropa colgada. Nada más. Yo igual tengo plantas, tía. Y tengo tomate cherry, que es más chiquitito. Y también tengo tomate grande. Están chiquititas, recién así. Bien, bien. Ya miren, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir conversando, después te voy a dar la palabra de nuevo, Valentín. Pero vamos a avanzar a la siguiente actividad porque tiene que ver con esto mismo, que es aquí, miren, en la página 50. En la página 50 del texto que acabamos de ocupar, del cuaderno de actividades, aquí está el recortable, esta es la parte entretenida. Entonces, miren acá, tenemos que ir a la página 50 porque aquí vamos a trabajar. Pero en la página 99 están las fichas que tenemos que recortar para después pegar aquí, chiquillos. Entonces, tía, yo voy a la página 50. Y ahí tú dices, ya voy a poner un papelito y me voy a ordenar porque esta es la página que voy a usar. Y después vas a la parte final del libro y buscas la página 99. Y esa página, con ayuda de algún adulto, la puedes arrancar completamente porque solamente están esos recortables. Entonces tú tomas toda esa hojita y te alistas a trabajar en la página 50 y 99 de este libro, del cuaderno que se llama acá, Cuaderno de Actividades. Y si algún niño no tiene por ningún lado el libro, va a tener que dibujar la plantita. Después también lo vamos a hacer en el cuaderno, así que tranquilos, que viene ya esa parte también. ¿Dafne? Ya. Es que si en la página 50 la cosa de la flor se... Si hay que dibujarla, se puede pintar. Pero tú no tienes para recortar, porque ahí vamos a poner los recortes, Dafne. Ah, sí, tengo. Entonces no vas a tener que pintarlo. Después en el cuaderno, sí. Yo no tengo el libro, tía, entonces yo voy a dibujar aquí en mi cuaderno. Ya, tía, ahí tú dibujas. Lo importante es dibujar las partes de la planta. Súper. Tía, a lo mejor te puedes ayudar con la imagen anterior, que estaba en el otro libro. Entonces vamos a recortar, y esto es como armar un puzzle, chiquillos, ¿ya? Entonces yo voy a recortar por la línea acá que está punteada de estos rectángulos. Miren, aquí ya lo hice con mi tijera digital. Ahí tengo mis tres recortes, pero todavía no los pego. Todavía no he visto dónde va cada uno de ellos. Lo otro que les decimos siempre con la tía es que antes de pegarlo, sobreponerlos todos, voy a tomar los tres recortes, voy a ponerlos aquí, cuando yo ya vea que la figura quedó bien armada, los pego, porque si yo tomo una figura y la pego en un lugar incorrecto, al despegarla la puedo romper, entonces mejor pegar cuando ya estemos súper seguros de dónde va esa figura. Sí, claro. Y mantener, tía, acostumbrarse a mantener el puesto de trabajo ordenado. Yo me imaginé esta actividad en la que la... ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? La página 50 y la última es la 99, del mismo libro. Amir, de la 99 saca los recortes y después lo pega en la 50. Aquí está, mira, ahí está la paginita de donde hay que buscar los recortes y esta es la página actual. Ya, pues tía, yo me imaginaba esta actividad en la sala y típico, tía, se me perdió el recorte. Entonces, de tres recortes que tenían que pegar, ahora tienen dos. ¿Y cómo soluciona eso? Yo no tengo recortes. Entonces, siempre tenemos que mantener nuestro puesto de trabajo ordenado. Recorto los tres rectángulos, los puedo guardar en el estuche. Después voy a ir a botar la basura y cuando ya tenga ordenado de nuevo, me dispongo a pegar. Sí, muy bien, tía. Muy buen consejo. Y así nosotros tenemos orden. Así como cuando uno cocina, de repente uno tiene así todo revuelto y es muy desordenado cocinar así. Entonces mejor ir siempre manteniendo. No, y guardar el... Yo recorto, dejo la basura en el mismo lugar todo el rato y después dejo mi recorte en el estuche, es la mejor. Excelente.
Y con los, a los niños siempre nosotros también les recordamos que puedo hacer una sola basura única. Están con 99 la, esa página. O sea, ya lo logro. A lo mejor a ver, espérate, está en el otro libro. Mire, este es el libro. Este. Mira acá la, la abuelita. Dice cuaderno de actividades. En ciencias naturales nosotros tenemos dos libros. Uno se llama texto. Deberíamos haberlo forrado de un color distinto. Este dice texto y este otro dice cuaderno. En el cuaderno de actividades estamos buscando la página 50, que sale eso, y en ese mismo libro la 99. ¿No tiene ese libro? No, sí la tengo, disculpe. No se parece, disculpe, parece de que ya lo hicieron actividades, han cortado, porque no hay esas páginas, no hay 95, no hay 96, hay el 103 nomás. Y no, no tiene la 99 en el libro. Pero es el que dice afuera cuaderno. Muéstremelo. Sí, sí, es el que dice cuaderno. A lo mejor cuaderno. El amigo arrancó la hoja. A ver, muéstrelo más de cerca. A la, más hacia la, de, hacia la izquierda. Pero en ese libro usted tiene la página 50 que yo le estoy mostrando. Sí, sí la tengo. Ah, ya, entonces sí el tengo, mismo libro sí. Tiene. Lo entonces lo recortó antes el Amiro, quizás la página se le salió. Va a tener que tratar de hacer el dibujito cuando esto ya quede listo. Amir, tú vas a tener que dibujarlo. Sí, pues. Ya. Yo también lo estoy dibujando, mira. Ahí está mi dibujo recién hecho. Mira, Amir, para ayudarte con tu dibujo, voy a empezar a poner las primeras fichas. Ahí está la primera. Entonces tú, Amir, en tu cuaderno, o sea, en el mismo libro, en la página 50, con un lapicito empiezas a dibujar esto, lo más parecido que te puede, lo empiezas a pintar también, ¿ya? Entonces, ahí con la tijerita, corto, 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 y listo. Y no, no, no necesito hacer 20 pedacitos de basura, una sola. De hecho, tía, nosotros concursábamos con los niños el año pasado, y ellos tenían que recortar y mostrar al final de la tarea la hoja en blanco que les había sobrado, pero una sola, no habían más basuras, era una. Y lo logran los niños, muy ordenaditos. Sí, qué bien, entretenido igual, porque uno puede trabajar y jugar a la vez. Exacto, era un desafío porque no tenías que romper la basura. Yo cuando era chica, tía, y aprendí a pelar las naranjas con la mano, también hacía ese juego. Pelaba la naranja y la idea era que saliera una cáscara de toda la naranja. Sí, ¿no? Qué divertido. Ayer yo hice algo, pero no fue intencional. Una mandarina salió completa y parecía que estuviera la mandarina, pero ya no había nada adentro. Quedó la forma. Ahí todos los niños recortando. A ver, Alvarito, ¿usted encontró el libro? Sí, ah, tiene el pegamento en la mano. Por un momento pensé que no estabas en el texto. Sí, parece que ahí el Amir te está mostrando ya la tarea con el... con una parte pegada. Bien, Amir, qué lindo tu dibujo. Y la otra con dibujo, sí. Bien, bien, bien. ¿Cómo vas, Valentín, con tu tarea? ¿Encontraste la página? ¿Sí? No y sé. Hay niños... ¡Terminé! Que tienen la cámara apagada. Ojalá que estén trabajando igual. La idea es que tengan la cámara encendida y que podamos ver. Tienes toda la razón. No vemos a la Violeta, a la Pascal. No vemos al el Agustín. Ahí volvió el Agustín, a la Emily Maturana. Emily, este es el libro que tú sí tienes, ¿cierto? A ti te falta el otro. ¿Cuál? El que estamos trabajando ahora, tú lo tienes. Mira, tía, la voy a mostrar cómo me quedó. Ya vale, muéstranos. Qué lindo, levanta un poquito más. Eso, qué bonita tu tarea, Valentín. Vamos a esperar un poquito más porque todavía los demás compañeros están recortando. Ya, Emily Maturana, ahora sí te escucho. Usted tiene uno de los dos libros, pero tú tienes este, no el otro. El otro es el que te falta, ¿cierto? Entonces tú deberías estar ahora sentadita haciendo esta tarea. En la página 50 con el recortable de la página 99. Bien, la Rocío pegando, el Hans recién estaba recortando. Muy bien, Vicente Correa. El Kenai está mostrando, ya terminó, tía, la tarea.
Muy bien, tía. Muy bien. Ahí está mostrando la Emilia el libro. A ver, no la veo, se me perdió su... Ahí está. Dice cuaderno, es? Sí, este es... Ese mismo. Ese, entonces tú tienes que abrir la página 50 y ahí después buscar la 90. Mira que regaron el Valentín. Después buscar la página 99 y empezar a hacer la tarea de los recortables, Emi. Ya. A ver, vamos a avanzar en honor al tiempo. Yo voy a seguir recortando aquí mi dibujo virtual. Yamir, ahora dibuja acá. Nos falta dibujar este espacio de aquí. Y el último. Ahí a todos les quedó, tía, así la figura. Y si ustedes se dan cuenta, hay tres rectángulos que están en blanco. ¿Qué hay que hacer ahí? Completar con las palabras que faltan y se las puse acá. Las palabras que tenemos que escribir allá son tallo, raíz, hojas. Pero no vamos a ponerla en cualquier parte, ¿cierto? Vamos a escribir tallo en la parte donde me está la flechita mostrando el tallo. Las hojas también, donde la flecha está apuntando a la hoja. Y por supuesto la raíz también, ¿ya? Ya. Yeah. Hay que pintar, hay que dibujarlo, o algunas partes pegarlo y otras dibujarlo. Hay que recortarlos y pegarlos. Todavía no hay que dibujar nada, porque en esta actividad sola, o sea, venían los dibujos hechos, teníamos que pegarlos. Pero algunos compañeros que no tenían la página del libro dibujaron. Ok. Bien, Polet, te quedó perfecto. Y ahora solamente tienes que completar. Igual que el Vicente Ramírez, le falta completar la escritura ahora. ¿Dónde voy a escribir tallo? Emily. Parece que no tengo los recortes. Anda la página 80, 99. Si no tiene la página de los recortes, en la página 50 va a tener que hacer lo mismo que hizo el Amir, que es dibujar. Bien, Paulette. Dibujar, porque en la página 50 solamente aparece este. Entonces tú vas a tener que dibujar este, el de abajo y el último que está acá. Vas a tener que dibujar los recortes que no tenías. Quizás lo desprendiste por accidente porque esa página no la habíamos ocupado. Entonces todos los libros deberían haber tenido esa página. Quizás en algún momento lo moviste de lugar, se desprendió la hoja, pero no importa. Lo importante ahora es que puedes terminar tu actividad igual completándolo con los dibujos. Ya todos terminaron, tía, de pintar, o sea, de pegar. Y ahora vamos a empezar a revelar dónde quedaría cada una de estas partes. ¡Uy! El tallo. Aquí están. Estos son los tallos. Los tallos son como nuestro cuerpo, nuestra columna, nuestro tronco. Es la parte del cuerpo que afirma todo lo demás en nosotros. En las plantitas también está algo muy similar. El tallo es por donde transita el... Escucho un grito varias veces, y en este momento estamos explicando, entonces no era el momento. ¿Quién necesitaba tanta ayuda? Parece que la Isabela Suárez. Dígame, Isabela, ¿qué necesita? Pero se le apagó la cámara y está en silencio. ¿Isabela? ¿Qué me hiciste? Tía Mila. Tía. Tía. Muy bien, Amir. Niños, parece que vamos a tener que recordar nuevamente las normas de la sala. Estamos en silencio cuando la profesora está explicando. Cuando la profesora pide la palabra, ustedes levantan la mano y como lo hemos hecho todos estos meses de clases, a distancia, ¿ya? Ya, o hablan en el chat y nosotras de manera interna nos comunicamos para poder ver, solucionar los temas pendientes o algún problema que surja. Exactamente, gracias, tía. Ya, entonces como les estaba explicando, ahora les voy a pedir que por favor no me interrumpan para poder terminar la clase, ¿ya? El tallo, entonces, aquí conecta las raíces con todas las otras partes de la planta. Les lleva el agua y la afirma, ¿ya? Es muy importante. Y ahí está escrito tallo. No hemos visto cómo suena todavía la doble L, pero así suena. Yo, tallo.
Luego vamos a poner las hojas aquí arriba. Las hojas también tienen una función muy importante dentro de la planta, ya que les permite hacer un proceso que después vamos a estudiar, que les permite darnos vida a nosotros. Las plantas nos ayudan a que las personas podamos seguir viviendo y respirando, así que es muy importante, ¿ya? Y finalmente la raíz, está aquí abajo, que imagínense, es una parte fundamental porque aquí es por donde la planta adquiere su alimentación, los nutrientes y los minerales que toman del agua y del suelo de la tierra, por aquí la planta se alimenta, y por las hojas también toma agua, y otro, también el sol también lo toma por las hojas, entonces cada una de estas partes de la planta son fundamentales para que pueda vivir, y a través de ello podemos vivir nosotros, chiquillos. ¿Ya? Así que, cuando ustedes puedan limpiar sus plantitas, límpienle las hojitas porque los van a ayudar mucho, ¿ya? Para que puedan respirar con más facilidad. Y ahora vamos a pasar a la parte final, en donde siempre les preguntamos a los niños qué es lo que aprendimos el día de hoy. Vamos a dejar de compartir para poder observarlos. Y ahora, niños, es el momento en que cada uno de ustedes puede levantar la mano, comentarnos qué aprendió, qué le gustó. Todo, todo, todo es bienvenido en este momento en donde se da la instancia de poder conversar, ¿ya? Ahora tía Alvale tiene la manito arriba. ¡Tía! El Vicente igual, tía. Palabra. ¡Tía! Díganos. ¡Tía! Yo tengo dos casas, una acá y una allá, pero donde mi abuelita hay un montón de flores, plantas, en mi patio donde mi mamá igual, y nos salió una flor en una plantita. Bien, vale, viste, ahí vas a tener para poder observar y comparar tus plantitas. Francisco Nidín, tampoco lo hemos escuchado el día de hoy, así que... Hay muchos niños que quieren hablar. Era, queremos escucharte, Panchito. Ya, hoy aprendimos... las partes de una planta. Perfecto, muy bien. Súper bien. ¿Qué y más? La Rafita también estaba con la manita arriba, la Rafa. Ya, Rafa, la cuéntanos. Al Jean-Pierre no lo he escuchado, así que después lo vamos a escuchar también. Que hoy día aprendimos del pelaje de los animales, de los que tienen plumas, escamas y pelo. Bien, Rafa, tienes razón. Eso fue lo que hicimos al principio, entonces algunos se quedan con lo que hicimos al último nada más, pero también hicimos eso. ¿A quién más le habías dado la palabra, tía? Jean-Pierre, tía. ¿Qué es Jean-Pierre? Está muy silencioso el Jean-Pierre. Aprendí la parte de la flor. Muy bien. Muy bien, Jean-Pierre, gracias. ¿Qué más? Las Mellis, tía. Las Mellis tienen la manito arriba. Sí. Ellas se pelean entre las... ¿Qué aprendieron? ¡Ay, tía! Nos está mostrando la plantita. ¡Qué linda! Ahí veo, está en una tacita. Hoy pues tiene una cara triste la taza, ¿o no? ¿Qué ven? Pareciera. No. Ahí la acercó. Ah, no, era un diseño. Qué lindas sus plantitas, niñas. Sí. Y para que crezca más, como consejo, tienen que trasplantarla a un macetero o más algo grande. Reciclado más grande para que pueda crecer más. Ahí está la Isabela que quería hablar con tanto, tía. Unos porotitos. Y nos dan unos vasitos de plástico, pero... Ahí está dando los tips, Francisco, de cómo hacer... Panchito está contando todos los detalles de cómo hacer una plantita. Oye, el Matías Abrigo, no lo escuchamos tampoco el día de hoy. Sí, el Mati. Mati, cuéntanos, ¿qué aprendiste hoy? Tengo plata. ¿Mati? ¿Qué? ¿Qué aprendió usted el día de hoy? A ver, ¿qué estábamos estudiando ahora? Estamos a... aprender
Las partes de una. Eso, ahí sí. Bien, Mati. Hoy lo pensé que lo habíamos pillado ahí durmiendo, pero no, no estaba durmiendo. No. Ya, niños, ¿alguien más que quiera compartirnos su opinión? Ya el Aarón. Aarón, tiene la manito arriba, cuéntenos. Yo tengo plantas. ¿Tienes plantitas? Bien. Tía, mira la pantalla de la Rosy. Ella está mostrando la basura única. ¿A dónde está? No la veo. Ahí, no, tía. La veo. Está mostrándote la hoja en donde ella sacó los tres recortes y es solamente una basurita. Mira qué eso bien. Mismo era. Bien. Super. Ya, niños, muchas gracias por participar. Siempre falta tiempo. Me encantaría escuchar. El Benja está desesperado. ¿Qué está mostrando? Ah, una tortuga de juguete. Tía, la Isabela. Yeah. Decir la Isabela, ya Isabela, díganos. Ya, creo que dijiste que aprendimos hoy. Ya, no. Hoy vimos la plata de la abuela. Y ahora también hicimos una hoja. Bien. Y vamos a marcar casi el animal. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Me encanta esta parte de la clase cuando todos sí, la escuchamos. Tía. ¿Alguien más quiere decir algo? Que levante la mano bien arriba, bien arriba. ¿Quién quiere decir algo? ¿La Polet, tía? Ya, Polet, te escuchamos. Yo tengo plantas, o sea, yo también tengo plantas, pero en un dos plantas en dos maceteros. Muy bien. Bien. Sí, tía, la Rafa. Ya, Rafita, contigo terminamos. No, tía, no quiero. Ah. Que cuando me encantan las plantas, conversando ahí, cuando estaba hablando de mi patio, yo también les quería decir que tengo un árbol de lagartijas. ¿En serio? Vienen, sí, puras lagartijas ahí, tomando el solcito. ¡Oh, qué linda! ¡Qué eres tierna! Sí. Hasta tengo una gata Susie y un perro que se llama Johnny. Mira, tiene todo, hay un ecosistema a la racita. Ya, niños, el día de mañana los esperamos en la clase de matemática, ¿ya? Ahí aparece la baterista, tía, y de historia después. Sí, cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañana, los vemos mucho. Chao.